Muy buenas amigos de los comentarios con Franklin Trinidad. Como ya le hubiéramos dicho, tenemos la participación de nuestro amigo Ariel Lima, un joven emprendedor, empresario y trabajador del Distrito Nacional y sobre todo dirigente del PRM, un hombre que está batallando una semana desde que pasaron las elecciones en la Junta Central Electoral, el cual también nos va a traer informaciones que le ayudará a cada uno de ustedes con lo que está pasando en la Junta Central Electoral en este momento, el cual ya los partidos están tensos, nerviosos, porque ya luego de una semana y un día no le han dado respuesta de quién ganó y de quién perdió. Muy buenas tardes, hermano Ariel. Muy buenas tardes, mi hermano y amigo Franklin Trinidad. Súper contento de estar aquí en tu programa, Comentario con Franklin Trinidad. Ya era hora de que me invitara a tu programa. Me siento súper contento de estar aquí. Vamos a lo que vinimos, hermano. Hermano, yo quisiera que ya que usted es una persona muy conocida en la circunscripción número 2, pero ya esto es una plataforma, Cananga TV, que se va más allá de lo que es el país. Tenemos una gran cobertura por el canal 16 de Telecable Dominicano. Tenemos la plataforma de American Group, Dominican Internet Group, una plataforma el cual hace llegar a la televisión dominicana más allá, en especial allá donde está su familia, en Europa, Estados Unidos, esos lados. ¿Quién es Ariel Lima y de dónde viene Ariel Lima? Sí, hermano. Mira, yo soy del kilómetro 13, Autopista Duarte. Y comencé a la política porque me sentía agobiado de la situación que está pasando dentro de nuestro partido, dentro de la República Dominicana. Quise inculcar en la política para hacer un cambio, tratar de ver si puedo mejorar algo en lo que yo pueda. Gracias a Dios hemos ido avanzando, he portado un granito de arena, se ha cambiado muchas vidas porque el liderazgo de la juventud en mi zona ha crecido gracias a la participación que se le ha dado. Para nadie es un secreto que antes unos dinosaurios que estaban en los otros partidos no nos daban espacio, pero gracias al trabajo y el desempeño que hemos ido realizando, se nos ha reconocido nuestra labor. Qué bueno, hermano. Mira, hermano, usted que tiene negocios, ¿cómo ha sido la vida en el medio de este COVID-19? ¿Cómo ha sido el manejo económico que usted ha tenido después de la llegada del COVID-19 a la República Dominicana? Mira, esto ha sido algo muy catastrófico. Para nadie es un secreto que la economía a nivel mundial, no solamente a nivel nacional del país, ha cambiado. Muchos negocios han cerrado, han fracasado, porque no estaban preparados para un evento de magnitud tan grande así. Para mí no ha sido fácil. Pero gracias al desempeño y la buena administración que he llevado, lo he podido llevar un poco a flote, pero no ha sido fácil. Esta pandemia ha azotado y ha dejado mucha crisis a nivel mundial. Y yo soy uno de esos que, a pesar de que me ha afectado, sigo de pie. Sigo de pie, como un buen batallador. Mira, hermano, hay un tema que el pueblo dominicano actualmente está muy, muy entregado, que es el tema de las elecciones pasadas. El tema donde el pueblo dominicano realmente le dio al PLD, tanto a nivel municipal, tanto a nivel congresual, y tanto a nivel de la presidencia. Yo tuve muchas apuestas con amigos a nivel de Chelcha, donde discutíamos
el tema del, del resultado final, de acuerdo a, la, a las encuestas. Y no es por nada, pero la pegué. La pegué porque yo decía que Leonel no llegaba a un 10. También decía que Luis Abinader podía llegar a un 53%. Antes me fui un poco lejos, fue cuando hablé de Gonzalo, que para mí nada más llegaba a un 33%, pero que ellos arrasaron muy fuerte en los últimos días. Y de eso, a mí me gustaría que usted me hable cómo fueron esas últimas dos semanas en el área donde usted hace política, del gobierno, qué apoyo le dio a los barrios y qué apoyo le ha dejado de dar el plan social de la presidencia, que tiene que trabajar como quiera hasta el 16 de agosto. ¿Cómo está tratando la CAS, que nada más aparece un mes antes de las elecciones? ¿Cómo se está comportando Edesur, que está la gente al grito, que con los negocios cerrados le subió la luz al doble? ¿Cómo se está comportando el gobierno dominicano hasta el 16 de agosto allá en el kilómetro 3? Sí, mira, hermano, para nadie es un secreto que lo que ha sucedido aquí este 5 de julio ha marcado un precedente en la historia. La decisión y la voluntad del pueblo dominicano quedó plasmada ese día, ya que nosotros no aguantábamos decir un gobierno más del gobierno actual, del PLD. Solamente, vuelvo y te reitero, hermano, ¿tú crees que es posible que allá, vamos a poner en el kilómetro 13, autopista Duarte, en mi zona, el plan social a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, dando todos los días reacciones? Y no tanto eso, en un estado de toque de queda, donde nos tienen a nosotros enjaulados mientras tanto ellos podían estar en la calle. Hermano, eso era una desigualdad, pero vuelvo y reitero, la voluntad del pueblo dominicano quedó plasmada ese día, el 5 de julio. El pueblo quería un cambio y se demostró ahí. Hermano, con decirte a ti que el kilómetro 13, autopista Duarte, no carece de agua. No carece de agua. Mas, sin embargo, los dos últimos meses es una sequía tan grande. Pero para nadie es un secreto que era una estrategia del gobierno. Tú nada más veías camiones de agua, camiones de agua. Y nosotros teníamos también que hacer la ayuda de solidaridad. Pero nosotros no podemos competir con un gobierno. Sí, pero es como le estuve diciendo en mi comentario al inicio del programa, donde se ve cómo se ven las cosas cuando el pueblo dominicano se decide. Mira. Óyeme, vale resaltar que en las elecciones del 2000, cuando el candidato presidencial que ganó fue Hipólito Mejía, la cantidad de votantes llegó a su 24%. Claro, claro. Del electorado dominicano. A nivel nacional. Pero de igual manera, cuando querían sacar a Hipólito, el pueblo dominicano habló y sacó un 27% del electorado nacional. Oye, un 27%. Escúchame, eso se mantuvo ahí. Y con el gran clientelismo que hubo cuando Hipólito volvió a subir en el 2008, que no era Hipólito, que el candidato era Miguel Vargas. Ahí llegamos a un 29%, porque el gobierno, al estar en gobierno, arreció, y usted sabe cómo yo trabajo. Todos sabemos cómo trabaja el gobierno actual. Ahí en el 2012, cuando Hipólito tenía la oportunidad nuevamente, que por algunos manejos, los cuales nosotros no podemos reconocer, se cayeron las elecciones para el PRM, que fue cuando entró Danilo Medina al gobierno. Pero en el 2016 bajó en el 2016. ¿Por qué? Porque el pueblo decía, ¿para qué votar si como quiera ellos están haciendo su fraude? Y yo lo digo claro,
Si el PLD perdió las elecciones municipales y perdió las elecciones ahora congresales y presidenciales, nada más hay una sola persona a quien agradecerse. A quien hacía la trampa. A quien hacía la trampa. Si usted recuerda, Leonel siempre se llenaba la boca de decir que el PLD va a durar en el gobierno hasta el año 2044. Pero ya te vieron cómo era. Así cualquiera, no, el 2044, así llegas tú hasta el 2060. Pero... porque era que tú tenías la junta, tenías todo agarrado, y en el momento que tú te desapareciste de ello, te despegaste del PLD, comenzaron a perder elecciones. Hasta tal punto que el PRM, mi partido aliado, se llegó la gran parte de las alcaldías del país. De igual manera, ahora en las elecciones congresuales, el partido del PRM y el partido del PRM se llevó 18, y con aliados se llevó como 25, porque lo de la fuerza del pueblo reformista ganaron porque están aliados al PRM. Claro. Porque estaban aliados al PRM, que eso hay que resaltarlo. Ellos ganaron porque se aliaron al PRM. Si el PRM se hubiese ido solo, se la gana todo. Algo que solamente se pudo ver, algo que solamente se pudo ver en el 2002, que el PRM se quedó con todas las plazas, con todas las plazas quedó. Eran en ese momento 31 provincias y se quedó con 29. Excepto la del Trujillo, que cayó ahora, que lo murieron, que lo mataron. Amable en la Altagracia, y la de Atomayor, si no mal recuerdo, en ese momento. Pero cayó Amable, cayó Cristina, cayó Reinaldo. Los dinosaurios, hermano. Cayó gente que, pero hay que resaltarlo, personas jóvenes los sustituyeron. Pero fíjate lo que ha pasado aquí, este 5 de julio, hermano. Eso va a la... 20 juventud van para el Congreso. Eso es algo histórico, hermano. Si tú te pones a mirar, toda la curul que van a participar ahora dentro de la Cámara, es cara nueva. Exacto. Juventud. Me voy más lejos, hermano. Fíjate lo que pasó en la Cámara del Senado. 32 senadores, solamente van a repetir 3. Hermano, eso quiere ha dicho que 29 son cara nueva. Eso, que es lo que yo estoy diciendo, licenciado. Yo creo en el relevo. Yo creo que a cada quien se le debe dar su participación. Hermano, eso no fue una herencia que te dejaron ahí. Yo estoy de acuerdo que una persona dure 4 o 8 años y retírese, déle espacio a otro. Que le dé espacio a otro. ¿Me entiendes? Eso es cierto. Incluso también me voy a ir un chin más lejos y voy a hacer hincapié de lo que tú estabas diciendo ahorita, señalando. Hermano, cuando la juventud se empoderó en la Plaza de la Bandera, mandó un metamensaje. Sí. No es que lo pop y que lo guaguabá, no, señor. La ciudadanía, el pueblo dominicano quería un cambio. Y este cambio lo ejerció el compañero Luis Abinader, que con Dios por delante, él va a ser un buen gobierno. Y debemos, así como dijiste más adelante, debemos decir que va a ser un buen gobierno, porque lo hará. Va a marcar un precedente en la historia. Bueno, yo he escuchado comentarios internacionales. Es más, que ayer salió un comunicado de un periódico en el cual decía que los Estados Unidos ve a Luis Abinader como el mejor presidente después del COVID. Mira, Luis Abinader ganó las elecciones el 5 de julio. Para que tú veas cómo va a entrar este presidente. El 5 de julio. De ahí el miércoles 8 se trasladó a reunirse con el presidente actual, licenciado Danilo Medina. Pero ¿qué sucede? Saliendo de ahí, de una vez preparó una comisión para que empiecen a trabajar con el tema del COVID-19. Óyeme, pidiéndole al presidente actual, porque tiene que hacerlo, él no es el presidente hasta el 16 de agosto, pero él habló con el presidente para que le dé la oportunidad de empezar a meter su gente
dentro del Ministerio de Salud para empezar a ayudar con los conocimientos que trae Luis Abinader con el COVID-19. Eso, de igual manera, entiendo que lo debería de hacer en educación, porque 20 días no le va a dar para poder darle el inicio, dar el inicio de escolar en educación. Pero esas son cosas que la gente tiene que ir viendo, cómo Luis Abinader quiere trabajar. Y yo soy de lo que digo que Luis Abinader va a ser un buen gobierno, porque es lo que el pueblo dominicano necesita. Mira, hermano, para nadie es un secreto que el compañero y presidente electo Luis Abinader tiene un reto de por medio muy grande. Se va a enfrentar a un país en crisis, con una pandemia que ha azotado el mundo entero, económicamente, emocionalmente. Él tiene que tener muy ojo visor, como lo ha acabado de hacer en estos últimos días, con los nombramientos que ha hecho. Por ejemplo, mira ese tema de educación. Es un tema muy caliente, hermano. Y muy fuerte, para este momento. Claro, en este momento. Se está jugando con la educación de un país. Yo entiendo que el licenciado tomará las mejores medidas para eso y vamos a salir airosos de este proceso. También quiero aprovechar este espacio y felicitarte por tu programa, hermano. Gracias, hermano. Me siento súper contento de estar aquí y tú eres parte de este nuevo cambio, porque te fajaste. Eres un fajador incansable. Te felicito, mi hermano. Y no, yo te espero a verte a ti en el 2024 compitiendo para una regiduría, porque te lo mereces. Se lo merece. No, pero vale resaltar un amigo en común que usted y yo tenemos, que realmente le pedimos a Dios que le dé pronta salud a nuestro amigo y hermano presidente del distrito, Fellito Subelví, a nuestro amigo regidor del Distrito Nacional, Fernando Acosta, su hermano y mi hermano. Ese es mi hermano. Nuestro líder y padre, Arsenio Borges. Mi papá. Mi amiga Adalgisa Peña, mi diputada, 100%, no lo niego. Quiero darle muchos saludos. Y realmente vuelvo y se lo digo, hermano, este espacio es suyo, de su empresa, de su sector. Lo que podamos denunciar en este espacio, estamos a la más entera disposición de ayudarle en lo que podamos. Y usted sabe que usted es mío. Excelente, hermano. Le agradezco, hermano, que haya venido a este espacio y estaremos aquí siempre para usted. Gracias a ti, hermano, por hacerme la invitación. Se nos quedó el tema de la Junta. Es más, luego de la pausa, lo iba a despedir. Productor, luego de la pausa,